Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre operaciones con números reales, recordaremos que el conjunto de los números reales se define como el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Y también que el conjunto de los números racionales contiene al conjunto de los números naturales y al conjunto de los números enteros. Luego, la multiplicación y división de números reales se reduce a la multiplicación y división en cada uno de esos conjuntos. A continuación, realizaremos una actividad. Resuelva las siguientes multiplicaciones y divisiones de números reales. Literal A: 21 multiplicado por 34. En este primer caso, tenemos la multiplicación de dos números naturales. Luego, el resultado es 714. Literal B: menos 768 dividido para más 12. En este siguiente caso, tenemos la división de números enteros. Luego, esto nos quedaría, aplicando la ley de los signos, el resultado va a ser negativo, y dividiendo los números como números naturales, nos quedaría que el resultado es menos 64. Literal C: 8 quinceavos multiplicado por 9 cuartos. En este otro caso, tenemos la multiplicación de números racionales, básicamente de fracciones. Luego, comenzaremos simplificando todo lo que pueda ser simplificado para que podamos trabajar con números más pequeños. Multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, nos quedaría que el resultado es 6 quintos. Siguiente literal: 12 décimos dividido para 3 cuartos. Tenemos la división de fracciones, donde comenzaremos por transformar la división en multiplicación y hallar el recíproco de la segunda fracción. Luego, nos quedaría 12 décimos multiplicado por 4 tercios. En el siguiente paso, simplificamos todo lo que pueda ser simplificado. Y realizamos la multiplicación de numerador con numerador y denominador con denominador, y nos quedaría 8 quintos. Siguiente literal: 6 raíz cúbica de 18 multiplicado para menos 3 raíz cúbica de 4. Muy bien. En este caso, tenemos la multiplicación de números irracionales. Luego, como los índices de los radicales son iguales, esto nos quedaría multiplicando los coeficientes: menos 18, conservamos el radical y multiplicamos los subradicales, que nos quedaría 72. Ahora bien, podemos observar que la raíz cúbica de 72 se puede simplificar, que en este video no explicaremos el procedimiento, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde explicamos cómo simplificar, reducir o transformar un número irracional para que lo veas. Luego, nos quedaría menos 18 que multiplica a 2 que multiplica a la raíz cúbica de 9. Y resolviendo la multiplicación de menos 18 por 2, esto va a ser igual a menos 36 raíz cúbica de 9. Y como último literal, 20 raíz cuadrada de 12 dividido para 10
raíz cuadrada de 6. Muy bien, como tenemos que los índices de los radicales son iguales, podemos proceder a resolver dividiendo los coeficientes, que nos quedaría 2. Conservamos el radical y dividimos los subradicales, que nos quedaría 2. Y como este número irracional no podemos simplificarlo, entonces este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre multiplicación y división de números reales como parte del curso de los números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.